Hola, buenos días, buen día, good morning. Este evento será en español y tenemos traducción simultánea a portugués y a inglés. This event will be conducted in Spanish with translation to Portuguese and English. You can select the language in the icon on the lower part of the screen. Este evento vai ser realizado em espanhol com tradução para português e inglês. Vocês podem selecionar o idioma no ícone na parte inferior da tela. Obrigado. Buenos días, mi nombre es Rafael Anta, trabajo en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y les voy a hablar un poco de la agenda del evento que tenemos hoy. Primero tendremos unas palabras de introducción de Gonzalo Rivas, que es el jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación. A continuación tendremos un panel con tres expertos de lujo sobre el reto de la diseminación de conocimiento científico a aquellas partes interesadas que lo pueden aprovechar y que muchas veces no son científicos. Y durante el panel haremos una pausa para hacer una presentación de una plataforma que lanzamos hoy oficialmente que se llama transformar.bio y que espero que todos ustedes utilicen muy pronto. Y después de esa presentación volvemos al panel con algunas preguntas más a los panelistas. Y para terminar haremos un anuncio y tendremos una sesión de preguntas y respuestas y para eso vamos a utilizar el canal de Q&A o Q&A que aparece en la parte inferior de la pantalla y cualquiera de ustedes puede utilizarlo para lanzar preguntas. Bueno, y eso es lo que nos espera por delante y entonces para empezar le quiero dar la palabra a Gonzalo, jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos. Realmente feliz de poder estar participando en este evento porque lo cierto es que siempre decimos que la América Latina, los países de América Latina tienen un enorme potencial basado en sus recursos naturales, en su biodiversidad, pero da la impresión de que en realidad todo ese potencial muchas veces lo canalizamos simplemente en ciertas direcciones, muchas veces exportando materias primas, pero sin aprovechar todo el potencial que está ahí disponible. Y nosotros desde el BID estamos convencidos de que el aprovechamiento de ese potencial requiere una inyección de conocimiento, de ciencia y de capacidades de innovación. Y de alguna manera esta plataforma lo que viene a hacer es precisamente ser una herramienta que ponga a disposición de la comunidad científica, cuáles son las preguntas que surgen de quienes están generando productos que dejan, por ejemplo, una enorme cantidad de residuos y que no saben qué hacer con ellos. Ya a la vez, desde el punto de vista de los productores y de quienes desarrollan negocios, acceder a conocimiento respecto a cuál es el potencial uso de todos esos residuos, por ejemplo, que están ahí disponibles. Déjenme contarles una pequeña anécdota simplemente para ver la potencia que esto tiene. Hace muchos años atrás, más de 20 años atrás, yo era vicepresidente ejecutivo de Corfo en Chile. Corfo es la agencia de desarrollo de Chile, ¿no? Y entonces me acuerdo que una de las empresas que apoyamos era una empresa camarronera y me impresionó mucho ver cómo ellos extraían de la cáscara del camarón un producto que se llamaba quitosano, que tiene distintos tipos de aplicación. Bueno, el asunto es que hay otras empresas camaroneras, pero el tema de la extracción de quitosano y el uso estaba protegido por una patente, entonces no usaban sus cáscaras, sus restos de camarones, ¿no? Las cáscaras de camarón. Y las botaban y tenían que pagar una cantidad impresionante de plata simplemente por sacar ese residuo de la explotación, donde pelaban los camarones, y era obviamente un costo adicional. Bueno, una de estas empresas, aparte del quitosano, que su patente expiró, entonces hoy día sí pueden producir quitosano, tuvo una idea que para muchos de ustedes era como obvia, pero que para el mundo de la empresa no es tan obvia. Se acercaron a un centro universitario y le dijeron, bueno, ¿qué se puede hacer con estos restos de camarón, con las cáscaras, aparte de quitosano? Bueno, hoy día tienen siete subproductos, incluyendo uno estrella, probablemente a mí me encantará adquirirlo y seguramente a Rafael, que también es un foodie, un gourmet también, que es un extracto que sacan de la cáscara de camarón y que se usa para los risotos, para las pastas, para distintas aplicaciones gastronómicas. Hoy día ese producto tiene un enorme valor lo venden tanto, lo van a empezar a vender en supermercados como directamente a restaurantes. Pero tienen 7 subproductos. Entonces hoy día para ellos lo que antes era un desperdicio es parte significativa de su propuesta de valor. Ese es el resultado que puede generar cuando tenemos un espacio de encuentro entre productores y la comunidad científica. Y eso es una de las principales debilidades que tenemos en América Latina. Entonces, esta plataforma lo que busca es ayudar en el ámbito de la bioeconomía a juntar esas dos puntas. Y estamos extraordinariamente agradecidos de todos los que han podido aportar, los que están cooperando en desarrollar esta plataforma, mantenerla, y esperamos realmente que sea un espacio donde confluyan una cantidad enorme de posibilidades. Así que bienvenidos, y Rafael, te cedo la palabra y te agradezco mucho por la invitación a participar. Muchas gracias, Gonzalo. Y me ha gustado mucho el ejemplo de lo del camarón, y para los que están escuchando, yo no había hablado con Gonzalo de esto, o sea, no lo sabía. O sea que es una de esas buenas sorpresas donde se conecta academia con industria. Damos paso al panel y como mencionó Gonzalo, hoy lanzamos una plataforma que lo que busca es facilitar la co-creación de un repositorio abierto de conocimiento. Estamos todos rodeados de plataformas en Internet de contenidos generados por usuarios, pues esta es otra. Esta es otra, y es una plataforma entonces de crowdsourcing, donde cada uno puede contribuir y al ser abierta también todo el mundo puede aprovecharla. Pero para empezar con el panel, quiero empezar con una pequeña provocación a los panelistas y también a los que nos están escuchando, ¿no? Y esta provocación es una de las mayores contradicciones del mundo de la ciencia. Y es la siguiente contradicción. El progreso científico y tecnológico logra milagros, literalmente, ¿no? Secuenciar genomas por $500, lanzar y aterrizar cohetes, hacer vacunas mRNA en 3 meses. Muchísimas cosas que hace no muchos años nos parecían literalmente imposibles. Pero queda un desafío pendiente en que hay muchísimo conocimiento científico no aprovechado porque nunca llega a las manos de quien lo pueda aprovechar. Entonces, ahí hay un pendiente de la diseminación, de decir, bueno, el conocimiento científico generalmente se codifica en forma de publicaciones, pero esas publicaciones, que además son técnicas, muchas veces no llegan a las manos de que la pueda aprovechar y que generalmente también son personas no técnicas. Y esto juega en contra de la comunidad científica, porque luego la comunidad científica es criticada por dónde está la relevancia de lo que hace o la aplicación de lo que hizo, ¿no? Y ahí creo que nadie gana y todo el mundo pierde. Entonces, en ese contexto nos pareció muy interesante organizar el panel sobre este desafío, del desafío de diseminar conocimiento fruto de investigación científica a aquellos actores o aquellas partes interesadas que pueden aprovechar esos descubrimientos para tomar decisiones. Nosotros, cuando trabajamos en bioeconomía en la región, vemos muchos responsables de política pública que a veces la primera pregunta es ¿qué podemos hacer con la biomasa? Y claro, esa información la tienen los científicos muchas veces, o hay biomasas en las que no sabemos qué se puede hacer con ella y por lo tanto se puede decidir qué investigar. Entonces, voy a presentarle a los panelistas. Nosotros tenemos aquí 3 personas de lujo para mí. Tenemos Lourdes Orejuela, ella es profesora e investigadora de la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador. Y aprovecho para mencionar que esta plataforma que lanzamos hoy la ha desarrollado un equipo multidisciplinar de la Universidad San Francisco de Quito, seleccionada por un proceso competitivo. Tenemos a Nelson Rodríguez. Nelson es un investigador del Centro Nacional de Investigaciones del Café en Colombia. Y tenemos a Christian Desmarchelier, que es, también en su vida tiene un sombrero de investigador y es coordinador del Programa Nacional de Bioprospección y Puesta en Valor de la Biodiversidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Entonces, con estas tres personas, cada una tiene un sombrero diferente, todos tienen una formación científica, pero en la forma de hacer su investigación o de promoverla tienen diferentes, seguro que desafíos y diferentes clientes o beneficiarios, ¿no? Entonces, quiero empezar por Lourdes, que está en Ecuador. Y bueno, con lo que dije antes, esa provocación del desafío de comunicar o de diseminar la investigación científica, me gustaría que nos hablaras un poquito, Lourdes, de tu experiencia desde la academia. ¿Qué desafío ves tú en la diseminación que la universidad puede hacer o debe hacer de su producción científica? ¿Cuál es su experiencia y si ha cambiado algo en la última década? ¿Hay algún cambio? ¿Hay algún progreso? ¿Hay alguna diferencia? Cuéntanos. Sí, muy buenos días con toda la audiencia. Un gusto para mí estar en este panel. Muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Respecto a la divulgación de la información que se obtiene de un proceso de investigación en la universidad, sobre todo, bueno, yo voy a hablar básicamente de lo que veo en la Universidad de San Francisco, que es mi experiencia. Trabajo en la universidad casi 24 años y puedo notar esa, que en los últimos años, como tú decías, sí ha variado, ¿no? En todo caso, quisiera comenzar indicando que en la Universidad de San Francisco de Quito hay una amplia difusión de todo el quehacer académico, ¿no? Y parte de eso obviamente son las publicaciones científicas de los investigadores, ¿no? Entonces, en realidad hay un apoyo muy grande y la universidad planifica esta divulgación a través de las autoridades máximas. En primer lugar, el rector, la vicerrectora tienen sus propias redes sociales, tienen en Instagram, tienen en LinkedIn, etcétera. Ahora, ustedes saben que el Internet es el medio que difunde la información, ¿no? Entonces, hay una dirección de comunicación y de relaciones públicas también en la universidad, que obviamente maneja toda la parte de entrevistas, por ejemplo, para audiencias que no sean completamente científicas o técnicas, ¿no es cierto? Se manejan entrevistas tanto en radio, televisión, como en prensa escrita, ¿no? Luego tenemos el decanato de investigación, que maneja toda la parte, todo lo que tiene que ver las publicaciones. De hecho, ustedes saben que las publicaciones tienen un costo. Sobre todo, pues, el interés de los investigadores es apuntar a revistas de alto impacto, ¿no es cierto?, que sean indexadas Scopus, donde se pueda llegar a mayor cantidad de científicos, ¿no?, alrededor del mundo. Y bueno, estas tienen un alto costo, pero la dirección de investigación de la universidad tiene un presupuesto que nos ayuda a hacer nuestras publicaciones. Aparte de los grants y de los premios, llamemos incentivos, que también hace para que el investigador esté motivado a seguir con las investigaciones, ¿no? Y publicar lo que es el avance científico, porque obviamente para que sea una publicación Scopus, el requisito obvio es que tiene que ser un avance científico, debe haber una contribución a la comunidad científica, ¿no? Debe ser algo, debe tener alguna novedad, alguna innovación, algo un poco diferente, ¿no? Solamente repetir tal vez lo que están haciendo en otro lado. Tiene que tener alguna novedad. Entonces, como indicaba, las audiencias son diferentes, obviamente, pero están tomadas en cuenta, ¿no? Luego, otra forma de incentivar a los investigadores a seguir con sus investigaciones es la participación en congresos, seminarios, cursos, simposios internacionales o locales también o nacionales. La universidad incentiva también a los profesores e investigadores a estar presentes, tener sus ponencias y hacer la difusión de la información, ¿no? Otra actividad que hacemos mucho los profesores e investigadores también es la revisión de manuscritos antes de la publicación, ¿no? En lo que se conoce como revisión de pares, ¿no? Es decir, una revista recibe un manuscrito y luego necesita que una persona experta en el tema revise lo que se quiere publicar, a ver si realmente hay el avance científico indicado y si la investigación está bien conducida, ¿no? Siguiendo todos los pasos del método científico, etcétera. También la escritura de libros, de capítulos de libros, también es tiene tal vez otra audiencia, pero también es importante, ¿no es cierto?, en la difusión o divulgación de la información de las investigaciones. Y últimamente se han puesto de moda los webinars que pues son específicos de un solo tema y le invitan o uno puede invitar a un experto en el tema y en una hora más o menos tener la información de primera mano para público en general, ¿no? O sea, allí son gratuitos, no tienen costo, porque a veces el tema de costos sí es importante, ¿no? Y por otro lado, la universidad también tiene programas internacionales. Por ejemplo, tenemos convenios con algunas universidades, consorcios de universidades en América Latina y el Caribe también. Yo mismo he tenido estudiantes pasantes en mi laboratorio de diferentes universidades, tanto de Estados Unidos como de Europa, de Austria, de Turquía, en fin, hay ese intercambio, ¿no? Y asimismo los estudiantes nuestros pueden hacer este intercambio, sea para hacer algún semestre o un año entero en una universidad donde tengamos el convenio. La universidad tiene más de 300 convenios con diferentes universidades. Entonces, se trata de que los jóvenes se interesen por la investigación y puedan de primera mano tener la información de cómo se hace la investigación en otras partes, ¿no? Porque a veces en nuestro laboratorio de pronto no tenemos todos los equipos de última tecnología porque son muy caros, porque son, o a veces no tenemos ni el espacio para ubicarlos, digamos así, ¿no? Y hay este intercambio tanto de estudiantes que vienen del extranjero como de estudiantes de la Universidad de San Francisco que tienen la oportunidad de irse, ¿no? Entonces, me parece que la universidad tiene una amplia forma de difundir los resultados, no solo de las investigaciones, sino de las diferentes actividades académicas que se desarrollan en la universidad. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a saltar a Nelson. Nelson trabaja en un centro de investigación del mundo del café y, por lo tanto, uno desde fuera se puede imaginar que Nelson tiene un cliente muy claro, que son los productores de café. Que son personas que no tienen una formación científica, pero que sí que tienen recursos naturales, tienen biomasa, tienen residuos que pueden querer reutilizar o qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, me puedo imaginar, Nelson, que en el trabajo de ustedes, en la producción científica de lo que ustedes descubren, el cómo ustedes traducen eso a un idioma en el que una persona que está en el campo pueda aprovechar debe ser, no sé si llamarlo desafío, porque como hace mucho tiempo que lo hacen, seguro que lo hacen muy bien. Pero comparte con nosotros, Nelson, cómo es esta diseminación de lo que el centro descubre, fruto de su investigación, para llevarlo a las manos del 500.000 de familias productoras de café en Colombia. Rafael, mil gracias. Has hecho muy bien la introducción. El tema es que CENICAFE es el Centro Nacional de Investigaciones del Café para los cafeteros de Colombia y, como tú lo estableces, nuestro gran desafío es cómo implementamos tecnologías para que nuestros productores puedan aprovechar la biomasa. No más para toda la audiencia, la caficultura de Colombia puede estar produciendo más de 2 millones de toneladas en biomasa, una biomasa que se puede utilizar para muchos fines: alimentación animal, alimentación humana, para el tema de la producción de biocombustibles, biogás, biodiesel, bioetanol, biocarbón, gasificación, entre otros. Entonces, nuestro gran desafío es cómo llegar a nuestros productores, pero sobre todo con investigaciones que ellos puedan implementar a través de sus predios. Entonces, en este caso, el tema nuestro no es tanto hacia las revistas de alto impacto, sino cómo llegar a generar unas tecnologías que sean fácilmente implementadas y adoptadas por nuestros productores. Y el gran desafío nuestro es poder implementar procesos que sean muy sencillos para que nuestros productores aprovechen la biomasa y eviten que esta biomasa se convierta en una fuente de contaminación ambiental que genere los problemas de gases de efecto invernadero con todo el tema en la parte de cambio climático. Entonces, nuestro desafío siempre es poder llegar a 540.000 caficultores con tecnologías que sean fácilmente implementadas por parte de ellos. No tenemos nosotros dentro de los desafíos el tema de la diseminación de la información, porque nosotros somos un centro de investigación que generamos la tecnología y tenemos un equipo de extensión, más de 1.400 extensionistas que llegan a todos los rincones de las fincas cafeteras y que ayudan y asesoran a nuestros productores para que hagan la implementación de sus tecnologías. Sí surge un poquito el tema de cómo que esta información se globalice a nivel mundial, porque como esta razón, como lo establece claramente, es hacia nuestros productores. Nosotros no escribimos en revistas de alto impacto ni en revistas indexadas, sino que nuestra razón de ser es poder llegar hacia un lenguaje sencillo, hacia unas cartillas, hacia unos comunicados muy simples que le permitan a nuestros productores realmente implementar toda la tecnología que podemos generar desde el centro de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el lanzamiento de la plataforma para nosotros es de muchísima ayuda, porque podríamos colocar parte de esta información que no la tenemos en revistas de alto impacto ni en revistas indexadas, que no es la razón de ser nuestra la parte científica ni otros autores científicos, sino que la razón de ser nuestra son los productores, personas sencillas con cierto grado de escolaridad, algunos más, algunos menos, pero a los cuales queremos llegar con técnicas y procedimientos sencillos para que hagan un aprovechamiento de la biomasa y puedan generar diferentes productos, darle un valor agregado a los mismos, producción de abonos orgánicos, producción de hongos comestibles y medicinales, todo el tema de bioenergía, para que puedan hacer todo este aprovechamiento y le den un valor agregado a los subproductos que, como lo han establecido ustedes, pues es una cantidad muy grande, no solamente en el tema de la caficultura, sino en el tema de la agricultura en Colombia y en Latinoamérica. Nelson, muchísimas gracias. Déjame hacerte una segunda pregunta, aunque sea corta. Y eso es una curiosidad incluso personal. Para mí el mundo del café es fascinante y en muchos países es una gran industria de la que vive mucha gente. Entonces, me imagino que hay otros centros de investigación de café en otros países del mundo. Mi pregunta es, ¿ustedes interactúan con los equivalentes de ustedes de otros países del mundo? ¿Intercambian conocimiento y transferencia e investigación cruzada? ¿Cómo funciona eso? Rafael, mira que interactuábamos mucho hasta el año 90 a través de los diferentes países cafeteros que teníamos en Centroamérica, en Brasil. Habían centros de investigación, teníamos eventos científicos en donde podíamos perfectamente interactuar investigadores de los diferentes centros, pero hacia los años 90, ya empezando la década de los 2000, pues este tipo de eventos científicos se han ido perdiendo. Entonces, la única comunicación que tiene uno es ir como a las páginas web en donde están pues los centros de investigación para mirar qué información hay, pero sí se nos ha perdido muchísimo el tema de contacto que tuvimos durante la década de los 70, 80 y 90, y en las últimas décadas esa interacción pues realmente ha sido muy limitada, escasamente con algunos investigadores, pero de una forma muy personal, pero no tenemos esos eventos que siempre nos permitieron referenciar y que en los años 90 nos mostrar un potencial de investigación hacia diferentes tipos de proyectos que teníamos en conjunto. Ok, entendido. Wow. Bueno, ahora saltamos a nuestro tercer panelista, que es Christian Desmarchelier, en Argentina. Además, Christian, además de su rol como coordinador del programa de bioprospección de Argentina, trabaja con nosotros, colabora con el banco en una iniciativa también de bioprospección. Christian, en tu experiencia, que tú has tenido como varias vidas en el mundo de la investigación, hiciste bioprospección, lo dejaste, volviste. Háblanos de esta mirada que tú tienes de la diseminación de resultados de la investigación, de qué crees que se hace bien, qué crees que no se hace muy bien, no se puede hacer mejor y qué es lo que no se hace. Bueno, ante todo, buenos días a todos los presentes y Rafa, muchas gracias por la invitación. Yo puedo hablarte muy desde el punto de vista de la biodiversidad y orientado hacia el área de la salud, ¿no? Que es donde más experiencia he tenido. Y bueno, podría decirse, siempre digo que desde los años 90 se habla un poco de la biodiversidad de nuestra región, como que tendría que ser debería ser la farmacia de la humanidad, ¿no? Pero sin embargo esto vemos que no ha ocurrido, y creo que el problema no está ni en los recursos humanos de la región, ni en las tecnologías, que las tecnologías también ya están, o sea, tenemos tanto la capacidad científica, la capacidad de recursos humanos, como la capacidad técnica. Estos están disponibles y muchos de ellos incluso están en nuestra región, ¿no? Pero yo creo que el problema es otro. Es el modelo de acceso a los recursos genéticos. Y cuando digo acceso, me refiero a un conjunto de problemáticas o dificultades que hemos ido identificando con el tiempo. Me refiero al acceso a un paradigma que no funciona, ¿no? Actualmente la investigación en la región se hace en forma atomizada o aislada, muchas veces localmente, y con poco trabajo en colaboraciones internacionales y de largo plazo. Por ejemplo, los grupos que hacen investigación en farmacología de productos naturales o química de productos naturales muchas veces se centran en una especie, o en una familia, o en un grupo taxonómico, y en una sola área, ¿no? Porque están especializados ya sea en farmacología, a veces en un área específica, o una o dos bioactividades, o por otro lado, en la química. Y luego tienen que salir a buscar colaboraciones en forma, podría decirse, hasta artesanal. Por ejemplo, el químico busca al farmacólogo para que valide las actividades farmacológicas de su compuesto, o viceversa. Y esto, de alguna forma, demostró durante 2 o 3 décadas, para mi punto de vista, ser un trabajo o un modelo muy desgastante, ¿no? Y por otro lado, el sistema de ciencia y tecnología le pide resultados relativamente inmediatos, y por lo general esto se hace a través de publicaciones. Entonces tiene que publicar algunos resultados generalmente que son preliminares, y queda de cierta forma el trabajo trunco. Entonces, ¿qué es lo que no se hace? Respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿no? Bueno, justamente lo que venimos proponiendo, pensar en un nuevo paradigma, que sea crear plataformas de acceso a la biodiversidad que solucionen una serie de problemáticas en forma sistemática, problemas legales de acceso al recurso, que reduzcan la atomización, esta atomización que venía comentando recién, que estandaricen o sistematicen los procesos, y que garanticen trazabilidad, y sobre todo que generen masa crítica. ¿Por qué digo masa crítica? Bueno, porque esto permite que en el mundo del drug discovery haya acceso a las plataformas de high throughput screening, que hoy por hoy constituyen el primer paso en el mundo del drug discovery. Entonces, básicamente, para ir resumiendo, lo que te diría es que el mundo del drug discovery no quiere salir a buscar los recursos genéticos en regiones aisladas del planeta, ¿no? Y enfrentarse con una serie de problemáticas, que son las que mencionaba, problemas legales, acceso, infraestructura, y todas estas cosas. Y es por eso que, en cierta forma, ha ido abandonando el estudio de la biodiversidad en favor de la química de los productos sintéticos o de los productos que provienen de la biotecnología. Entonces, en mi opinión, eso lo deberíamos resolver nosotros, y ofrecer justamente nuestra biodiversidad con un modelo sistematizado, y que a su vez le dé de esta forma un valor agregado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muy interesante tu mirada y cómo complementa esto con lo que nos mencionaba Lourdes y después Nelson. Tenemos aquí un mix de miradas complementarias, además, porque todo el desarrollo científico tiene diferentes clientes también. Con esto vamos a hacer una pausa en cuanto al panel, y le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel Méndez. Miguel Ángel es un profesor investigador también de la Universidad de San Francisco de Quito. Él ha sido líder de este proyecto del desarrollo de la plataforma que lanzamos hoy, que es transformar.bio, y él nos va a mostrar esta plataforma, nos va a guiar por ella, y cuando él termine volvemos con los panelistas. Entonces, Miguel Ángel, estamos en tus manos. Muy buenos días con todos, es un placer estar aquí y presentarles este esfuerzo liderado por el banco, por BIT, en el que queremos crear a través de esta plataforma una comunidad y precisamente los panelistas han expuesto que una de las problemáticas es esta atomización o aislamiento y la idea es que este sitio no sea solo una base de datos, sino que también puedas encontrar los contactos para poder resolver juntos los problemas que enfrentamos. Entonces, les voy a compartir brevemente un tour, digámoslo así, un tour de nuestra plataforma, que esperemos que ustedes puedan usarla muy pronto. ¿No se comparte? Ok, entonces comencemos. Listos, entonces aquí tenemos la plataforma Transformar, ¿sí? Nuestra plataforma Transformar nos permite hacer tres diferentes actividades, tres formas de contribuir. Una, al explorar nosotros podemos encontrar lo que ya esté publicado y introducir respuestas para poder incluso calificar, digámoslo así, aquellas que tengan mayor valor. Podemos publicar, ¿sí? Nuestras investigaciones y podemos participar en el proceso de verificación de la calidad. Esta viene a ser la página principal, ¿sí? La primera actividad que vamos a realizar es, ustedes al ingresar harán el registro. Entonces, en el registro se les pedirá información súper básica para poder nosotros tener más o menos una idea de quién está usando la plataforma y poder tal vez en el futuro incluso proceder con mejorar la plataforma. Entonces, si es que ustedes ya tienen una cuenta, entonces procederán a ingresar, ¿sí? con sus credenciales en esta sección. Una vez que ustedes estén registrados, ustedes podrán explorar las oportunidades que ya existen. Entonces aquí tenemos subidas ya algunas como ejemplo. Y ustedes podrán ver un breve resumen del proyecto de estas transformaciones, incluyendo la especie o biomasa de donde sale el producto que estamos proponiendo. Y también podrán encontrar el autor de la publicación. Y también tendrán capacidades de reaccionar en diferentes categorías para esta publicación y también la pueden guardar en sus favoritos. Entonces, acompáñenme e ingresemos a una de estas publicaciones. Entonces, ustedes podrán ver aquí que tenemos 6 secciones. Toda la información está dividida en 6 secciones. Una que incluye la información básica de la biomasa a partir de la cual se va a hacer el bioproducto, el proceso de transformación, una descripción del proceso de transformación. Veremos las capacidades de escalabilidad del proyecto, sus contribuciones en lo que es desarrollo sustentable, información que exista sobre el potencial de mercado y otras consideraciones. Es importante mencionar que la plataforma busca tener proyectos que muestren un uso aplicado, ¿sí? Que tengan un prototipo o algo equivalente, ¿sí? Que muestre que la transformación realmente puede llegar a un producto de valor. Entonces, supongamos que ustedes les ha interesado este proyecto y quieren ponerse en contacto con el investigador, entonces ustedes podrán acercarse, hacer clic sobre la información del investigador y podrán ver el perfil de este investigador y lo que haya subido. En este caso está la ubicación y el correo electrónico, pero hay, dependiendo del investigador, también podrá haber acceso a sus redes sociales u otra información que haya decidido publicar. Adicionalmente, ustedes podrán ver las publicaciones que tenga este investigador y también las contribuciones que haya hecho como verificador, porque esta es la segunda forma en que ustedes pueden colaborar con nuestra plataforma, ingresar y constituirse en verificadores. Retornemos a las oportunidades. Si ustedes les ha gustado o creen desde su punto de vista ya de experiencia profesional que esta contribución en específico tiene valor técnico, o tal vez piensan que tiene un gran potencial económico, o tal vez piensan que que es valiosa por su contribución al ambiente o desde un aspecto social, entonces ustedes podrán votar aquí de tal manera que nuevos usuarios en el futuro puedan chequear esta contribución y también ver qué es lo que ustedes como comunidad piensan de esta contribución en específico. Adicionalmente, cuando ustedes hayan ingresado a la plataforma, esto les permitirá, habrá una sección donde ustedes pueden proceder a solicitar ser curadores, ¿sí? Donde ustedes... se les dará un acceso como curadores, la administración les aprobará y si les aprueba ustedes tendrán igual un acceso a este mismo registro, pero ya no podrán, ya no será para editar, sino para chequear, ¿sí?, la calidad de esta información. Para ello ustedes seguirán una serie de criterios de calidad que se han establecido para la plataforma y que nos permitirán que con su ayuda nos aseguremos de la calidad de esta información. Entonces, con eso tenemos la segunda forma en que ustedes como comunidad nos pueden ayudar a que los proyectos sean mejores en el futuro. Y la tercera que ya he mencionado es toda la comunidad, independientemente que sea científica o que sea miembro de la industria o donde sea que ustedes se encuentren, ustedes podrán siempre estar contribuyendo o calificando las presentaciones que se tienen. Entonces, con eso brevemente terminamos nuestra exposición y muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Quiero recordar a todos los que nos siguen que si tienen preguntas pueden ir poniéndolas en el chat, capaz que hay alguna pregunta, en el chat, no, perdón, en la sección de Q&A y a lo mejor hay preguntas para Miguel Ángel. Ahora cuando Miguel Ángel estaba presentando el portal transformar.bio, he tenido muchas memorias de cómo empezamos con esto, ¿no? Y quiero compartirlas brevemente, y es que en nuestra interacción con los países, muchas veces con instituciones, con gobiernos, con personas que toman decisiones de política pública, diseñan programas que van a promover investigación o que van a promover estrategias de bioeconomía, muchas veces esas personas tienen la información bajo el brazo de lo que en su país se sabe de algo, de cierta biomasa, en qué se puede convertir, qué potencial tiene, y muchas veces no. Muchas veces no porque cuesta mucho llegar a ella, ¿no? Es como la arena que tienes en la mano y se te escapa por los dedos, ¿no? Entonces, en esta idea original de desarrollar esta plataforma nos imaginábamos que aquí las investigaciones pueden ser registradas por los expertos que quieran, tanto si son los autores como si no lo son, pero ellos saben quién lo hizo. Y puede responder a preguntas de qué oportunidades hay de transformar biomasa, pero que son oportunidades maduras, que ya está demostrado que funcionan y que si usted tiene esa biomasa, usted puede aprovechar esa oportunidad. También responder... ¿qué oportunidades hay? Quizás todavía no demostradas porque no han salido del laboratorio y por lo tanto necesitan más investigación, más desarrollo, y aquí uno puede identificar cuáles son esas. Y por omisión, uno también puede llegar aquí y ver de qué no sabemos nada. O sea, de lo que no esté aquí registrado, uno diría, de esto se sabe muy poco y por lo tanto puede valer la pena investigar si es que es una biomasa abundante en algún territorio de la región. Bueno, recuperamos el panel y vuelvo con Lourdes. Lourdes, tú hablabas del método científico, hablabas del trabajo de los investigadores, de la revisión por pares y, claro, al final la ciencia es una disciplina de largo recorrido. Los Nobeles les dan el Nobel con 80 años. Es una carrera y hay personas que dedican su carrera a una molécula o a una proteína o a una especie o a investigar el efecto del calcio en el cuerpo, por ejemplo. Y los que tienen esa historia, ese recorrido, tú tienes un largo recorrido, muy bien. Pero luego están los investigadores jóvenes que no tienen recorrido, porque no lo han hecho, porque recién no han publicado, o están en su primera y están buscando referencias a sus papers o hits o descargas, ¿no? Entonces, muchas veces investigadores jóvenes necesitan quizás un estímulo para que vean que su investigación puede tener más visibilidad, y además de que sigan publicando en revistas indexadas, capaz que una plataforma como esta que lanzamos hoy puede ser un buen lugar para que los investigadores con menos trayectoria o con menos descargas o menos ranking puedan encontrar aquí un lugar donde ellos también compartan lo que hacen y sobre todo muy dirigido quizás a otro tipo de perfiles no científicos, ¿no? ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas de esto? Sí, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Efectivamente, como tú mencionas, la plataforma transformar.bio está justamente pensada y dirigida a este tipo de personas que a lo mejor no tienen esa trayectoria y no tienen todos los conocimientos científicos, tecnológicos que les permita acceder a una publicación muy técnica, digamos, ¿no? Acá la plataforma, el objetivo es que esté en primer lugar en un idioma amigable, de fácil comprensión, y creo yo que los científicos o las personas que hacemos investigación tratamos de poner en el lenguaje más sencillo posible la información para que sea comprendida también por personas que no necesariamente tienen la misma formación que tenemos nosotros, ¿no? Y cabe mencionar que olvidé en la primera pregunta que ya pasó sobre cómo se difunde la información en la Universidad de San Francisco. Tenemos desde hace algunos años la revista Avances de Ciencia y Tecnología, que es, cualquier persona puede publicar, es sin costo, que yo mencionaba que los costos de publicación muchas veces son altos. Yo hace poco estuve tratando de publicar cómo sacar nanocelulosa de la cáscara de la mazorca de cacao. Y estaba tan bien en el trabajo, digo, esto merece estar en una revista de alto impacto. Y busqué una, que no voy a decir el nombre, por supuesto, y el costo era de $14,500. Obviamente era inaccesible, ¿no? Entonces dije, no, eso no está todavía para nosotros. Sin embargo, como te mencionaba, la revista Avances de Ciencia y Tecnología es sin costo. La Universidad de San Francisco subsidia, digamos, la publicación. Es una revista Latin Index, todavía no está en la de Scopus, pero esperemos que pronto. Y se promueve la participación de la investigación estudiantil, de los jóvenes, que no necesariamente solo de la San Francisco. Por supuesto, yo mismo, por ejemplo, revisado artículos de estudiantes de la Universidad Central, de la Universidad Católica, de la Politécnica Nacional y también de extranjeros, ¿no? Es una revista interesante y lo bueno es que acepta también artículos tanto en español como en inglés. Y todos tienen el abstract o el resumen en español y en inglés. Y luego, bueno, el idioma que haya decidido el autor escribir todo el artículo ya puede ser en español o en inglés. Entonces, me parece que es una forma de difundir la información y de ayudar también a los jóvenes, a aquellos que no tienen mucha experiencia, como tú decías. Y yo creo que la mejor forma es para los estudiantes, si desean seguir la investigación, es unirse a un grupo de investigación. Los profesores, por ejemplo, aquí en la universidad, tenemos nuestros equipos de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, nosotros somos del equipo de ingeniería circular. Todo lo que nosotros hacemos está basado en la bioeconomía circular, en la tecnología cero desechos, y nos basamos en los conceptos de biorefinería, ¿no? Y también procuramos, digamos, conservar la biodiversidad, pero a través de un uso eficiente de los residuos, por ejemplo, ¿no? De los residuos forestales, agrícolas, agroindustriales y también urbanos, porque los mercados, los supermercados, los restaurantes, todos tienen un gran volumen de residuos de biomasa que actualmente son utilizados. Es decir, no se está haciendo, sí se están haciendo algunas cosas, pero podría hacerse muchas más solo con un poquito de investigación, ¿no? Entonces, la idea es, como ya lo decía Christian Desmarchelier, que poder hacer, no comercializar solamente materia prima, sino a través de procesos amigables con el ambiente, utilizando la química verde, poder tener productos finales que sean de diferente uso, ¿no? Y también acogiéndome a las palabras de Nelson Rodríguez, que sean para uso de alimento animal, alimento humano, para las bioenergías, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea atrás de mi grupo de investigación también, que dicho sea de paso, Miguel Ángel Méndez también es parte del grupo, y bueno, muchos otros profesores, ¿no? Porque esta disciplina, digamos, este estudio de la biomasa es para un equipo multidisciplinario. No podemos saber todo. Tratamos de abarcar diferentes campos porque afortunadamente la biomasa es un material tan noble que se puede utilizar absolutamente todo, ¿no? En los residuos, que ya no se llaman desechos, sino residuos o subproductos, hay una cantidad de compuestos químicos que pueden ser recuperados y que pueden ser al final obtener productos avanzados, como por ejemplo lo que yo acabé de mencionar, ¿no? De las cáscaras de la mazorca de cacao estamos obteniendo nanocelulosa. De las semillas del aguacate estamos obteniendo un colorante natural, un potencial uso como colorante alimenticio. Y bueno, ejemplos abundan y no quisiera cansarles, por supuesto, pero como les decía, para los jóvenes, esto va para los jóvenes, yo he tenido estudiantes de biotecnología, de ingeniería química, que se acercan a mi puerta en la oficina y me dicen, Lourdes, yo quisiera trabajar con usted. ¿Qué quieres hacer? La gran mayoría de mis proyectos, que tengo varios, son proyectos de los estudiantes, no son mis proyectos. Yo les ayudo a buscar una solución. Y recuerdo claramente cuando volví con mi doctorado de los Estados Unidos, una estudiante de biotecnología me dice, Lourdes, mi abuelita tiene una finca en Guayabamba y tiene cantidad de aguacates y ya no sabe qué hacer. Ahí fue el proyecto del colorante de la pepa del aguacate. Entonces, en realidad, yo creo que no nos falta ni motivación, ni los incentivos, todo eso está allí, y tampoco nos falta creatividad. Yo creo que solo estamos esperando la oportunidad para crear algo nuevo, hacer un uso eficiente de la biomasa, crear un producto nuevo que tenga lugar en el mercado. En el caso de los residuos, obviamente lo que se quiere es que actualmente no son parte de la cadena de valor de la empresa, ¿no? Y que estos sean parte de la cadena de valor de tal manera que la productividad de la empresa se incremente y la oferta de productos sea mayor, ¿no? Porque, bueno, hablando del Ecuador, un país tradicionalmente agroindustrial, se exporta el cacao, pero es el grano, digamos, la pepa, ¿no es cierto? Se exporta el banano. Bueno, siempre dicen que exportamos postres, ¿no? Pues no exportemos postres, exportemos productos de mayor valor agregado, materiales avanzados, biocombustibles de cuarta, quinta generación, etcétera, ¿no? La idea es tener esta plataforma para poder generar ideas Y como ya lo dijo Miguel Ángel y también Rafael, saber el estado de la técnica y el estado del arte, ¿no? Eso me parece que es la principal ventaja o beneficio de la plataforma, porque en tiempo real podemos saber lo que está haciéndose en otras partes de América Latina con el material que yo tengo y que no sé qué hacer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si podemos tener información actualizada de lo que se está haciendo en otras partes. Y claro, no se trata de hacer cosas muy sofisticadas. Por ejemplo, en mi laboratorio, que es el laboratorio de productos naturales y materiales avanzados, tenemos lo básico, ¿no? Pero en la universidad hay otros institutos de investigación, entonces colaboramos. Como les digo, en los grupos multidisciplinarios es importante. En mis investigaciones hay biólogos, microbiólogos, biotecnólogos, ingenieros químicos, físicos, ingenieros de todo tipo, eléctricos, porque estamos, por ejemplo, tratando de saber si la nanocelulosa la podemos utilizar en un biosensor. Entonces, ahí necesito a alguien que tenga conocimientos de electrónica y cosas así, ¿no? Entonces, nos buscamos y... siempre necesitamos del concurso de los estudiantes, no podemos hacer solos. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen esta gran oportunidad de contribuir en la plataforma, de usar también la plataforma y que la plataforma sea el sitio donde consigamos el estado de la técnica y el estado del arte a un nivel entendible para todos. Muchas gracias, Lourdes. Voy a saltar una pregunta a Nelson, pero quería solo recordar que el valor del ejemplo. Hablas del ejemplo del aguacate. Si este ejemplo está en la plataforma y en México hay unos productores que tienen aguacate, si descubren que hay una oportunidad, la podrán aprovechar. Si hay unos inversores que estén buscando dónde invertir para la producción de bioproductos y descubren la oportunidad del aguacate, de repente dicen vamos a invertir aquí. O sea, esto al final es una plataforma de conocimiento que les sirve a los generadores de conocimiento, que son los investigadores, académicos o no académicos, les sirve a los productores que tienen la biomasa y que quieren ponerla en valor, les sirve a los inversores, les sirve a los responsables de política pública en instituciones. Nelson, ahora que ya Miguel Ángel nos dio un tour rápido por la plataforma, ¿cómo te imaginas algunas posibilidades de aprovechamiento de la plataforma en el caso del mundo del café, en el caso de Colombia? Gracias, Rafael. Muchas, sobre todo si podemos colocar en la plataforma una información que es libre y que puede ser utilizada por los diferentes actores. En el tema de aprovechamiento de la biomasa existen prácticas muy sencillas como por ejemplo el tema de producción de un abono orgánico, que cualquier productor puede ir a la plataforma, mirar cómo se produce un abono orgánico y poder implementar este tipo de práctica, pero existen otras más avanzadas, por ejemplo, para el tema de los industriales. Hablemos, por ejemplo, del tema de producción de pectinas. La producción de pectinas a través de los subproductos agrícolas no es algo que va a hacer un productor porque necesita hacer una inversión en dinero, pero si a través de la plataforma podemos mirar algunas tecnologías de aprovechamiento de la biomasa para la producción de colorantes, para la producción de antioxidantes, para la producción de pectinas, pues sí que los industriales pueden acceder a la información generada y a través de ella pues poder tratar de implementar su negocio industrial. Y viene el tema cómo los investigadores también pueden hacer uso de la plataforma. Y le voy a poner un ejemplo muy cortico. Nosotros estamos trabajando mucho el tema de la gasificación de la madera del café, la gasificación dentro de las energías renovables. Considero que es una de las más atractivas por toda la cantidad de energía que se produce, pero cuando uno hace la gasificación de la biomasa se encuentra con un problema de producción de alquitranes que de una u otra forma alterna al gasificador. Si a través de la plataforma podemos tener acceso a información científica de investigadores de las universidades en donde puedan colocar información relacionada de cómo podemos nosotros ir eliminando este tema de producción de alquitranes o de otros productos que no sean de interés, pues también la parte académica, los investigadores van a poder aprovechar toda la información que está colgada a través de la plataforma. Es decir, considero que la plataforma va a ser de gran utilidad para toda la comunidad, tanto científica como no científica. Muchísimas gracias, Nelson. Y ahora voy con Christian, y con la pregunta, Christian, vamos a cerrar el panel. Christian, ¿qué tipo de información o de conocimiento te gustaría ver a ti en el futuro en una plataforma como esta? Que tú consideres que es útil para aprovechar para otros pasos en el ciclo de desarrollo científico y tecnológico. Bueno, otra vez, siempre siendo desde mi punto de vista, ¿no? de la bioprospección. Muchas veces, ya con vos, Rafa, hablamos de básicamente dos modelos en el siglo XXI para desarrollar productos a partir de la biodiversidad. Uno es un modelo de cadenas de valor y otro es estas plataformas de acceso a la biodiversidad, ¿no? El primero es un modelo más vertical, diría yo, en el que se desarrolla, digamos, toda una cadena de un recurso genético hasta un producto en el mercado, podría decirse, con alto valor agregado, y el otro es un modelo más horizontal, en donde se hace hincapié en un solo eslabón, que es uno de los eslabones iniciales, ¿no? Yo, cuando veo esta plataforma, veo mucho las cadenas de valor, ¿no? Y en ese sentido, a mí no diría tanto qué es lo que me gustaría ver, qué tipo de información, sino me gustaría que hiciera ver un poquito más qué es lo que hace, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años se viene hablando un poco de unas formas de gestión que son los backbone organizations, ¿no? Porque acá hay un problema importante. Cada eslabón de estas cadenas se identifica con tecnologías, expertices y objetivos diferentes, y pueden ser muy difíciles de conectar. Por ejemplo, un producto derivado de la biodiversidad va desde el conocimiento taxonómico en los eslabones muy tempranos hasta el de la necesidad de un especialista de marketing digital, por ejemplo, en la comercialización de un producto terminado, ¿no? Entonces pasa por tecnologías y disciplinas muy dispares. Y acá yo el desafío que veo es que en estos casos es cómo alinear tantos stakeholders hacia un mismo objetivo, en una especie de colaboración multisectorial. Entre gente que básicamente no trabaja junta por decirlo de alguna forma. Entonces, estos backbone organizations que te mencionaba se especializan en alinear estrategias colectivas. Es un modelo bastante reciente que se está aplicando en otras industrias, ¿no? Actúan como columnas vertebrales o como organismos neurálgicos, podría decirse. Es una especie de organización que actúa como project manager, ¿no? Solo que en vez de ser una persona, el project manager es, digamos, el organismo. Entonces, esta plataforma yo le veo mucho potencial de ir en ese camino, ¿no? No es lo mismo que una aceleradora o una incubadora, sino más bien es una especie de catalizadora, como se ha llegado a llamar aquí en Argentina en algún momento. ¿Por qué catalizadora? Porque, bueno, impulsa que se den estas reacciones químicas saludables entre los actores. Entonces, digamos, en líneas generales, como te decía, a mí me gustaría ver que esta plataforma funcione, que vaya por ese lado. Y desde lo particular, como te decía antes, yo trabajo impulsando bancos de extractos ahora, ¿no? Y por un lado podría decirse que un banco de extractos es a su modo también un repositorio abierto de biomasa, porque es una forma de sistematizar y dar acceso a la biodiversidad para descubrir moléculas novedosas, ¿no? Entonces, obviamente, este repositorio es una puerta de acceso a la biodiversidad. Pero en este caso particular me gustaría encontrar trazabilidad y legalidad, ¿no? Los procesos de drug discovery son largos y precisan este tipo de garantías, justamente. Entonces, un banco de extractos debe funcionar como una plataforma de acceso y debe estar listo para responder a estas dos necesidades por periodos largos de tiempo, llamándose, por ejemplo, resupply del recurso genético, y garantizar que se va a tener el recurso siempre disponible hasta el desarrollo de un producto terminado. Y por otro lado, también que para el caso de los bancos de extractos, debe existir la capacidad de encontrar soluciones que las plataformas de High Throughput Screening que a veces no pueden resolver. O sea, los bancos de extractos, el concepto de banco de extractos se desarrolla justamente para responder a este y trabajar codo a codo con las plataformas de High Throughput Screening. Por ejemplo, ¿qué pasa si una plataforma no tiene capacidad de trabajar en química de productos naturales? Entonces tenemos que ayudar a encontrar ese socio adecuado que muchas veces está acá de este lado. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante las respuestas de todos los panelistas. Con eso damos cierre al panel y vamos a pasar a la parte final del evento. Y ahora voy a invitar aquí a otra persona de la Universidad de San Francisco de Quito, que es a Cristina Segarra. Pero mientras tenemos a Cristina aquí, necesito hacer un par de comentarios porque hay muchas preguntas o varias preguntas en el Q&A sobre la plataforma y solo quería un poco responder así como de golpe a muchas de ellas. Lo que nos mostró Miguel Ángel, que estaba en inglés, quiero que todo el mundo sepa que el portal funciona en tres idiomas. Funciona en inglés, en español y en portugués. Y el usuario elige el idioma en el que quiere trabajar y el sistema automáticamente traducirá los aportes que haga en un registro a los otros dos idiomas automáticamente, ¿vale? Eso es uno. Dos, la plataforma ya está abierta. O sea, hoy ustedes, cuando acabemos en este evento, se pueden conectar y pueden registrarse, como mostró Miguel Ángel, y el que quiera empezar a registrar oportunidades, a aportar, a contribuir en este repositorio, ya puede hacerlo desde hoy. También habló de la verificación o de la curación, Miguel Ángel, y la curación tiene la finalidad de preservar que la información que acaba publicándose ha pasado por un filtro de calidad, no de que la transformación o la oportunidad es real o no, sino de que existe la evidencia científica que sugiere y demuestra que eso es posible. No es una plataforma para levantar ideas sin un sustento científico, es una plataforma para recoger ideas o oportunidades que sí tienen un sustento científico. Y por último, quería un poco, aquí mucha de la gente que nos sigue probablemente viene del mundo de la academia y son investigadores. Y solo quería decir que esto es una gran oportunidad para ellas y para ellos, porque el sistema recoge quién es el autor de la contribución. Entonces, si yo soy cualquiera que no soy investigador, pero yo quiero saber quién es campeón o campeona en reutilizar residuos de la piña, del banano o el café, cuando vea las contribuciones, veré los nombres. Y entonces, automáticamente, para esas personas, esto es como un escaparate para aparecer proyectados en sus nombres asociados a oportunidades, ¿no? Cristina, disculpa que me he extendido un poco, pero quería con eso responder a varias dudas. Cuéntanos, cuéntanos un poco que viene por delante. Bien, muchas gracias, Rafael. La verdad estoy muy entusiasmada. Las contribuciones de los panelistas han sido significativas. Muchas gracias a todos y felicitaciones por ese trabajo. Lo mismo para las personas que están conectadas, más de 200 personas compartiendo en el chat sus ideas. Simplemente este es un mensaje, ha sido un proyecto muy interesante. Desde el punto de vista de la significancia de este tema en la región, del potencial que tiene para que pueda contribuir a la transformación de la región desde el punto de vista de la biomasa y, por supuesto, la industria. Y pues es una invitación. ¿Qué se nos viene? Se nos vienen muchos nuevos desafíos y será fundamental que ustedes puedan contribuir con sus registros, con las publicaciones, que participen, naveguen la plataforma. En los próximos 30 días estaremos muy cercanos a ver esas contribuciones y sabrán más de cuáles son incentivos y formas de apoyar este tipo de iniciativas. Estén conectados con el banco y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Cristina. Yo quería hacer, a continuación de Cristina, quería hacer otro par de comentarios y algunos también tratando de responder a preguntas que tenemos aquí, que son muchas. Como cualquier iniciativa que nace, esta plataforma, que voy a recordar es www.transformar.bio. Recién hoy la ponemos al público a disposición, es un bien público digital y estamos convencidos de que cuando la gente empiece a utilizarla van a empezar a llegar sugerencias, ideas y por qué no hacen esto y por qué no me permiten poner aquello. Y en los próximos meses veremos qué sugerencias llegan de cosas que nosotros nunca nos hemos ni imaginado y trataremos de implementar pues, aquellas que pueden hacer la diferencia. Ese es un comentario. Dos, siéntanse todas y todos formalmente invitados a empezar a contribuir desde ya. Segundo, hay una pregunta aquí sobre cómo vamos a hacer para que esto se alimente, ¿no? Y aquí nosotros nos imaginamos esto en dos direcciones. Nosotros como Banco de Desarrollo que hemos promovido que esto se desarrolle, lo hemos financiado y lo ha hecho la universidad, nosotros lo vamos a utilizar. Para el banco cada vez tiene mayor prioridad por, bueno, ya la tenía, pero si se puede tener más por la biodiversidad y la conservación. La Amazonía es un tema de altísima prioridad, es un planeta del mundo y el banco es un usuario más de esta plataforma porque el banco necesita también acceso a este tipo de conocimiento que está por ahí fragmentado. Entonces, nosotros como banco vamos a utilizarla y para utilizarla a veces haremos campañas de crowdsourcing para promover que se registren oportunidades de ciertos territorios o de ciertos tipos de biomasa. Segundo, invitamos a cualquier institución, empresa, asociación de productores que quiera utilizar la plataforma para hacer sus propias campañas de biomasa. Pueden contactarnos y plantear campañas para tratar de capturar en plazos de tiempo más cortos información que les sirva para tomar decisiones. Lo primero, en el corto plazo, si alguien pregunta qué va a pasar pronto, en el corto plazo lo que vamos a hacer con la universidad, con el equipo de la universidad liderado por Miguel Ángel, vamos a dar 30 días, los primeros 30 días para capturar oportunidades y hay algunas que además han creado investigadores de la Universidad de San Francisco de Quito. Pero después de los primeros 30 días vamos a hacer un primer ejercicio de análisis de lo que se ha registrado para ver de dónde vienen estas propuestas o este conocimiento, de dónde ha salido, de qué tipos de biomasa, de qué territorios de América Latina y si estas oportunidades son muy maduras o son todavía muy incipientes para tener un primer termómetro. Y este análisis lo compartiremos con los responsables de políticas de bioeconomía de 9 países de la región. Entonces, esto es un llamado a que aquellos que quieran que su conocimiento forme parte de este primer análisis, pues en los primeros 30 días es una buena ventana para aparecer. Otra cosa que quería mencionar es que esta plataforma que hoy sale al público va a estar administrada por la Universidad de San Francisco de Quito. El banco ha ayudado a que esto se cree, los desarrolladores son la universidad, y el banco y la universidad tienen un acuerdo para que la universidad por los próximos años pueda mantenerla e incluso llevarla a niveles que, como dije, aún no nos hemos imaginado, pero que ellos vean que realmente aporta un valor a la comunidad científica, académica, a la industria, al sector público, a las instituciones. Y nos hemos pasado 11 minutos y he ido tomando en mis respuesta, en mis comentarios, algunas de las preguntas que teníamos aquí. Hay algunas preguntas que ahora ya no estamos en condiciones de tomar porque se nos fue la agenda. Hay preguntas muy puntuales para Lourdes o para Nelson o para Christian y yo les invitaría a los panelistas bueno, si han podido responder algunas, seguramente que sí. Y bueno, daros las gracias de nuevo. La plataforma es www.transformar.bio, está disponible y este es un momento para empezar a co-crear entre todos, a aprovechar ese conocimiento y también a aprender juntos. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias y tengan buen día. Chao.